Y vamos a arrancar con nuestro programa. Primero mencionándote, como siempre, las mejores recomendaciones. Si necesitas muebles de los mejores diseños y de la mejor calidad, te recomiendo que vayas a Muebles Vera Vázquez, que es calidad en tu hogar. Muebles para sala, dormitorio, comedor y complementos. Visita el local ubicado en la Esteves de Toral 1046 y Gran Colombia o comunícate al teléfono 284-7348. Y si también estás en busca de la mejor calidad en madera, pues anda a Maderas Valdés, que es todo en jampas, pasamanos, todo en madera. Están ubicados en la avenida Los Andes y Totoracocha y puedes llamar al 286-5871. Y con estas buenas recomendaciones arrancamos con nuestro programa. Así es, y vamos a empezar hablándoles de algo muy interesante. Pues en la Universidad de la SOE se llevó a cabo un seminario taller en el que se trataron temas como las terapias alternativas aplicadas a la educación inicial. Uno de ellos se refirió básicamente a la musicoterapia, que es el manejo de la música y sus elementos musicales. Realizada esto por un musicoterapeuta calificado, con un paciente o con un grupo de personas. Pues y esta terapia se utiliza para diferentes tipos de tratamientos, así que conozcamos cuáles son y más de qué se trata en la siguiente nota. La musicoterapia es el manejo de la música y sus elementos musicales como el sonido, ritmo, melodía y armonía, realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Actualmente, la musicoterapia como disciplina de salud se ha extendido alrededor del mundo. Hasta la actualidad, se han desarrollado carreras de grado y postgrado en países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca, Italia, Francia, Finlandia, Hungría, Polonia, Reino Unido y España. En países de Asia y Oceanía como Corea, Israel, Tailandia y Australia. Y también en el continente americano como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, México y Chile. La musicoterapia se desarrolla profesionalmente tanto en el ámbito público como privado, en abordajes tanto grupales como individuales. Las metodologías de trabajo varían de acuerdo a la población y a las escuelas. Principalmente los cursos que están más parecidos a nuestra frecuencia, a nuestro ritmo de cardíaco. Entonces, percibimos algo rápido cuando está más acelerado que nuestro corazón. Y percibimos algo lento cuando está más lento que nuestro corazón. ¿Y cuál es el pulso del corazón de un adulto? Exacto. Alrededor de 60 pulsaciones por segundo. Entonces, nuestro pulso es el mismo. Por lo general, caminamos a esta velocidad. Por lo general, digo, las personas en promedio, ¿no? En el pueblo hebreo también se utilizaba la música en casos de problemas físicos y mentales. En esta época se data el primer relato sobre una aplicación de musicoterapia. Para la musicoterapia es fundamental la llamada teoría del etos, o teoría de los modos griegos. Esta teoría considera que los elementos de la música, como la melodía, la armonía o el ritmo, ejercían unos efectos sobre la parte fisiológica, emocional, espiritual y sobre la fuerza de voluntad del hombre. Por ello se estableció un determinado etos a cada modo o escala, armonía o ritmo.
¿Cuál es la base fundamental de la musicoterapia? En la musicoterapia se tiene como idea fundamental que el origen de todos los males y las enfermedades están en el cerebro, quien manda determinados estímulos a distintas zonas físicas del cuerpo, convirtiéndolas en enfermedades, malestares o dolores. El propósito de la musicoterapia es hacer llegar al cerebro nuevos estímulos provocados por cierto tipo de música, provocando una relajación con el fin de determinar ciertos cambios psíquicos para combatir cualquier tipo de enfermedad física o mental. La musicoterapia se la utiliza para diferentes tratamientos, por ejemplo, para combatir el insomnio, el estrés, el dolor, la tristeza. Esto gracias a estímulos a través del cerebro. El buen vestir tiene nombre. Piel Morena. Venta de ropa por catálogo. Siente el diseño sobre tu piel. Crea tu propio negocio con excelentes ingresos y una mínima inversión, con ganancias increíbles del 30 al 45%. Catálogos gratis. Somos distribuidores exclusivos para el Austro. Inscríbete ya en Gran Colombia 510 y Mariano Cueva, edificio Luz Uriaga, segundo piso, frente a Delgado Travel. Llámanos al 282-7013 o al 099-06-1360. Campas, duelas, rastreras, tiras, cornisas, pasamanos de la mejor calidad, solo en Maderas Valdés. Los especialistas en el austro del país. Además le ofrecemos puertas, tableros MDF para cocinas, closets y baños. Con responsabilidad ecológica, explotamos nuestros propios bosques y por ello le ofrecemos el mejor precio del mercado. Somos únicos y no tenemos sucursales. ¿Quieres arrendar? Tenemos 25 oficinas en el centro de Cuenca para arquitectos, médicos, abogados, odontólogos, instituciones, fundaciones, cooperativas. Estamos en el Centro Comercial Luz Uriaga, Gran Colombia 510 y Mariano Cueva, frente a Delgado Travel. Llámanos al 098-4475-44, 299-6288, 284-2357. Visítanos y te convencerás. Arriendo super económicos.